Bueno. Veo ahí una paellita que ha salido con una pintaza y además creo que lleva algo especial, ¿no? Sí, el caldo de cocción de los pulpos que pescamos y trocitos de esos pulpos. Bitácora 18. Noelia Félix, pareja, mil gracias por todo lo que compartís. Gracias por mostrarnos las injusticias y cómo nos sentimos el resto. Me ha encantado ver vuestro snorkel, espectacular. Y dice muchas más cosas, pero bueno, resumimos un poquito. Que son recomendaciones de sitios a los que hemos ido, por cierto. Sí. Hemos estado, sí. Gracias, también dar las gracias. Pues sí, Noelia, muchas gracias y sobre todo muchas gracias por fijarte también, sobre todo, no también, sino sobre todo en la parte positiva de los vídeos, de los bitácoras. Del bitácora 16, Charo Alba. Hola, Joaquín. Se va para ti. Una curiosidad. ¿Algún día podrías explicar cómo miras lo de la ley de costas? Me he metido en la web oficial y no hay quien se entere. Y eso del visor de ley de costas, gracias por compartir vuestros vídeos, siempre muy instructivos. Si pones visor del dominio público marítimo terrestre, si eso lo pones en Google te va a aparecer el visor. Y ahí tienes la leyenda de lo que significa cada línea que ponen. Situarnos en el mapa, ver si la línea de costas donde no se puede aparcar, donde no se puede pernoctar, y a partir de ahí para atrás, pues nosotros podemos aparcar. Si lo has estado viendo, has debido de estar muy cerquita. Mira, del bitácora 16. Miguel. Miguel. Miguel Ipe. Ipe. Hola, buenos días Esther y Joaquín. Somos unos vecinos que os siguen todos vuestros bitácoras y estamos suscritos, por supuesto, y nos gustan mucho. Pues lo hacéis muy ameno, gracias. Tengo una pregunta que haceros y es que, ¿qué producto es el que usáis para el poti? Es decir, aguas negras. Que comentaste que no es contaminante, que no es químico. Pues es Solvio, VC. Es un producto, creo que es alemán. Se puede comprar en la web, en la página que tienen ellos. En Amazon también lo venden. En algunas tiendas también de estas de caravaning, pues también la venden. A nosotros nos va muy bien. Es ecológico, es totalmente natural, no tiene químicos. Huele bien dentro de lo que es al final el contenedor del poti. Incluso te voy a decir una cosa, mi propia experiencia de ver cómo actúa el líquido en lo que son las heces o el orín y tal, veo que es algo más natural, algo más como... A la hora de descomponer, sí, ¿no? En la descomposición, como cuando tú ves una caca de vaca, como quien dice, en el campo y ves ese proceso. Ese proceso de descomposición, pues es algo así muy parecido. No, y luego que es duradero el olor y que a nivel de higiene... Nosotros empezamos a utilizar químicos porque venían nos lo dieron con la autocaravana cuando la compramos. Yo creo que duramos... Nada. Lo descubrimos y no hemos vuelto a usar otra cosa. Y luego es que con una bolsa tienes para muchísimo tiempo, o sea, que meses. ¿Otra cosa? Pues no sé. ¿Otro comentario? Que se nos va el sol. No, se nos va el sol y nos vamos a quedar aquí en la sombra. No, no vamos a tener que ir, sí. Bitácora 12. También eran del bitácora 12, estás remontando. Bueno, sí, en concreto José Ortiz. De ese chico yo creo que es mejor que no leas nada de lo que ponga. Bueno, nos dice una pregunta para el siguiente sin comentarios. O sea, Esther. Ah, que te lo pregunta. Me lo pregunta a mí. ¿Qué es lo que menos aguantas de Joaquín y por qué sus chistacos? Besos y abrazos. Bueno, los chistacos ya los aguanto en una temporada. Es el humor que tiene, así irónico. Que lo entienda. Y que lo que menos aguanto, no sé, son muchos años juntos, es no sé, aguantar esa adaptación a la otra persona y saber convivir, ya está. Duerme fuera de la autocaravana.
área de autocaravanas de Murcia. Qué grandísimo el aparcamiento. Vaciando todos los líquidos para pesar cuanto menos posible y así que consuma menos. Entonces vaciando el agua que llevamos, aclarando el poti en vez de usar la de la fuente. Este es el agua que llevamos nosotros en el tanque de agua limpia. Claro, al fin y al cabo, si son 100 litros de agua, son 100 kilos de peso. Hay que pasarle el aspirador por aquí, que está de arena. ¿Cuánta arena llevamos ya de la playa? Pasarán meses hasta que se nos quite la arena. Llegamos a un pueblo manchego a las 12, no, a las 11 menos cuarto, que tiene un área de autocaravanas gratuita, que las echábamos de menos ahí en el litoral. Y nada, súper tranquilo. Esta es la calma absoluta. ¿Eso es el área? El acceso es un poco empedrado. ¿Dónde? Mira, con cámaras. ¿Dónde? Aquí, esta primera. Ah, sí, esto es una cámara. Ahí, primera, ah, una sí. Cámara. Municipio vídeo vigilado. Sí, es lo que he leído yo antes. ¿Es responsable el ayuntamiento? Mira. Mira qué plazas. Anda, qué bien. Está llena el área, ¿eh? Jolín. Oye, ¿qué pasa con...? Tu destino está a la derecha. Vale, gracias. ¿Qué pasa con nuestros amigos centroeuropeos y demás, que alemanes, belgas y franceses, todos? ¿No están aquí? Aquí no se vienen, ¿eh? Bueno, ¿qué? Elige plaza, ¿no? Yo creo que me voy a quedar... Esto es la piscina del pueblo, no sé qué. Tranquilidad absoluta, ¿no? Pero mucha, ¿eh? Mucha. Bueno. Un perro, solamente lo que se escucha. Estoy viendo el perro. Pero un pueblo tranquilo... No sé. 11 grados. Ostras, que se hace fresco. ¿Sabes? Yo vengo en pantalón corto de la playa y no chancla, sé. Y chanclas. Pero tú no sabes el fresquete que hace por aquí. Yo creo que han encendido la chimenea, ¿eh? Huele por ahí a estufa o algo. Huele a chimenea. Aquí todavía el invierno perdura, ¿eh? Ostras, qué fresco. Nada, me tengo que cambiar, ¿eh? Madre mía, el choque que es levantarse en un pueblo aquí, las estribaciones de la Sierra de Alcaraz, ya manchego, ya con el fresco de la mañana de las 7 grados y no tiene nada que ver al litoral mediterráneo. Hay que abrigarse y todo, aquí hace frío. De las pocas cabinas que quedan en la plaza de un pueblo. Que nosotros estamos aquí, la parte de San Pedro, y toda la vía verde de Alcaraz está aquí. Ahí es donde empieza la Sierra de Alcaraz. Aquí hay un parquecillo con área recreativa que tiene buenas sombras. Que está, uy, el panadero por ahí. Ahora vamos. Aquí en la Mancha, bienvenida sea. Aquí en la Mancha toda sombra es bienvenida. Y tienes el área que está ahí. ¿Qué te parece el área? Muy chulo, sobre todo el entorno. Está muy bien, y la tranquilidad que te transmite. Sí, yo es que creo que el área es nueva. No, es nueva, se lo pone ahí. Tiene un año apenas, del 2 de abril. Y estamos aquí cerquísima de Alcaraz y de la sierra. De la zona del jardín, que nos gusta. Los dos grifos diferenciados, que esto en pocos sitios lo hacen. Para la toma de agua y para aclarar el poti. A mí me tienen loca los pajarillos. Que bueno. Hacía meses. Pero eso es porque venimos del mar. Y claro, allí es solo gaviotas. Pero es un área muy, muy cuca y muy tranquila, ¿eh? Venían de Riopa. Vinieron y vieron que había lo de caravanas. Y dice, madre mía, qué bien. Dice, este verano vamos a venir. Venimos de pasar el invierno, digamos.
Almería. Almería, Murcia. Y levantarse esta mañana con 7 y 8 grados ha sido abismal. Estas son las áreas y los pueblecitos que nos gustan. ¿Qué hemos comprado? Barra de pan, masa madre. Aquí, hecha del horno del pueblo. Unas tortas de anís, que no son tortas de anís, son tortas de naranja. Por eso lo hemos comprado, porque nos ha parecido bastante llamativo. Estas son las galletas de... ¿cómo les ha llamado? Galletas Valentina. Que son como típicas galletas valentinas, pero estas llevan pepitas de chocolate. Unas empanadas de pisto, ahora para el camino. Bueno, no es de pisto, perdón. Esto es un relleno de atún con tomate, con huevo. ¿Tampoco? ¿Por qué me dices sí y no detrás de la que cámara? Que sí, que venga, que son de pisto, que no son de pisto, no que son de pisto. Que son de atún y tomate. Y después nos ha regalado una torta de manteca. Que como, bueno, pues que dicen que está muy buena, y esto seguro que volvemos a por ella. Vienen de Alicante a por las tortas de manteca. Que vaya, Alicante está a unos cuantos kilómetros, ¿eh? Reflection at all, caught in a web spinning me down. Esto no es la Piti. Sobre todo ahí al fondo, no tiene habitáculo, ¿no? No, esto no es la Piti por lo que veo. Pues no. Esto ya entra dentro de lo que es el plano personal, de lo que no sacamos en los bitácoras. Así que hasta aquí este bitácora. Fin.